Papá, vámonos. Pero, Shiv. Pero nada, acuérdate de lo que me prometiste, anda. No creas, a veces se encuentran cosas originales en estos lugares. Mira qué bonita figura. Es el dios del maíz. Pues es muy buena copia. Solo que nosotros no estamos interesados en copias. Solo vendemos copias. Daré un buen precio por una pieza original, muchacho. Pero eso está prohibido. Nosotros no diremos nada. Está bueno. Venga por acá. Ay, papá, ¿cuándo vas a aprender? Solo 2,000 pesos, patrón. ¿Es legítimo? Yo mismo la desenterré en las excavaciones. Es bellísima. Tarde, pero ¿sabes qué? Mucho trabajo, pero aquí están las estatuas que me encargaste y que dijiste que le dieron una manita para que se vieran viejas. Fíjate cómo se ven antiguas. Idiota, te tenía que las llevar hasta mi casa. Devuélvame mi dinero, por favor. ¡Papá! ¡Por ¡feliz está fino la paz! ¡Chao! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Papá! ¡Para acá! ¡No! ¡Tira el machete! ¿A qué? ¿Qué? ¡Ay, cuál es mi nada! ¡A ver! ¡Pues alcánceme! ¡A ver, alcánceme! ¡Ven para acá, no corras! ¡Pues tira el machete! ¡Alcánceme! ¡Oye, a correr! ¡Quítese, viejito, quítese! ¡Ay! ¡Quítese en pedazos, tío! ¡El viejito este! ¡Ven para acá, vas a ver lo que es bueno! ¡Toma! ¡Ah, sí! Pobrecito viejito, si no es por mí, lo matan. Gracias, hijo. Vas a ver. No te preocupes. Cuando te vuelvan a atacar, me llamas y yo te defenderé. Me llamo Capulina. ¡Ay, los blanquillos! Yo soy el maestro Chang Fu. Ando buscando una casa. ¿Por qué no te vienes a la mía? Necesito una casa grande para establecer mi escuela. ¿Una escuela? Sí. Bueno, pero ¿me ayudas con la mitad de la renta? Vamos a tu casa. Si Capulina no va a la escuela viene a Capulina. Ya lo saben, muchachos, a darle su merecido a Capulina, que no se le olvide lo que me hizo. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Siempre me socorres. Hasta la vista. Thank you.
parece que el museo está cerrado todavía. Arregle esta maldita bocina. Anda ahí. ¿Ah? Arriba las manos. Ah, arriba México. Ay. Capulina. Marcelita. Ay, no, no, ese es mío, ese es mío. Miren, miren. Es mío. ¿Qué estás haciendo aquí? Venía de visita al museo. Sí, ya sé. Has vuelto a querer exhibir uno de tus ídolos. Bueno, hay que hacerse publicidad, ¿no? Llévatelo de aquí. Pero no se enoje, Marcelita. Ay, pero ¿cómo no me voy a enojar? Ha roto piezas que hemos tardado más de 6 meses en reconstruir. Bueno, yo no tengo la culpa que no las peguen bien, mire. ¡Ah! ¡Ay, Capulina! Ese ídolo tenía más de 3,000 años. Ay, con razón, olía rancio. Mis vitrinas. Bueno, las vitrinas, lo que pasa es que tenían tantas cosas tan viejas que se les pegó la polilla. Y... ¿Y el dios Xochipilli? Bueno, si es un dios, debe de estar en el cielo. Ahí está. ¡Ay, no, Capulina! Si cada vez que vienes vas a romper algo, ¿qué voy a exhibir? Esto es mío. Mire, yo soy mejor alfarero que los que hicieron esas porquerías tan viejas. Además, esto es moderno, es último modelo. No insistas, aquí exhibimos puros objetos antiguos. Si he sabido, traigo a mi abuelita. Puras antigüedades. Entonces, a mi bisabuelita. ¡Ay, cosas! Bueno, ¿por qué no se modernizan? ¿Y el disco de Tikal? ¿Dónde está? ¿El disco? ¿El disco? Si quieren escuchar su disco, está allá afuera. ¿Qué? ¡Miren! Tan grandote y tan chismoso. Eso
su automóvil? ¿Usted lo ha dicho? Era. ¿Y estaba asegurado? Pues sí, claro. Ahí está. Entonces, ¿por qué tanto moler? Las quejas al 05. Vamos. Pero es que... Capulina, yo creo que lo menos que debes hacer es darle una explicación. Está bien. Se lo voy a explicar. El coche venía así y se paró. Entonces, el disco llegó y... coche, rompe, pega, disco y... ¿Me entendió? Más claro no se puede. Ahora, lo voy a decir otra vez. Coche, venir, parar, lugar prohibido, llega disco, pega, disco, así, así. ¿Me entendió? Eso ya lo sé. Capulina, es necesaria una disculpa. Ay, está bien, está bien. Bueno, por mí lo disculpo. Ah, pero para otra vez, a ver si se fija dónde deja estacionado su automóvil. Ahora, si ustedes quieren, les puedo enviar 3 docenas de estos ídolos modernos para su museo. ¿Ve qué bonito? Digo, el de arriba. Este no. Coste que nos vamos por nuestra voluntad. ¡Ay, ay! Muchas gracias, profesor Chan. Sin su ayuda no hubiéramos podido reconstruir el museo. Es usted todo un perito. Ay, ¿es perrito o es changuito? Con permiso. Pero qué cosas tan bonitas, papá. Muy bonitas. ¿Doctor Kartoffel? A sus pies, con permiso. ¡Oh! ¿Se cayó? Pues yo creo que sí, porque ahí no vive. Permítame examinarlo. Bueno, no es por nada, pero yo estoy muy bien. No, me refiero a él. ¿Pero cómo lo va a examinar? ¿No ve que está desmayado y lo va a reprobar? Revisarlo. Soy enfermera titulada. Tutilada en la Secretaría de Educación. ¿En la Secretaría de Educación quiere decir? En la Universidad de Heidelberg. Tenemos que echarle agua. ¿Al Heidelberg? No, a él. ¿No? No reacciona. Vamos a recostar. Tal vez sea necesario darle respiración artificial. No, artificial no. Que sea de la buena, cueste lo que cueste. Me refiero a respiración de boca a boca. ¡Ay, qué coqueta! Si ni siquiera lo conoce, ¿se lo presento? Yo soy Nadia. Yo soy Ningunio. Tú eres Capulina, el que fabrica los ídolos de barro. A ti te quería conocer. ¿Para dar mi respiración de boca a boca? No, para que me ayudes con mi papá. ¡Ah! ¡A besar a tu papá! ¡Fuchile! Yo sé que tú eres el maestro alfarero del pueblo. Por eso es que te necesito. Yo creí que por guapo.
Creo que sale. No quiero que mi papá me vea contigo. Disimula. ¡Ah! ¿Ahora me dices mula? ¡Ay! Luego te explico. No. No. No insista, doctor Carton. Pero... Estos objetos no están a la venta. ¿Ella puede decir que se rompió algo y venderlo para mi colección? Como ustedes papá. Dicen, guten Tag. Sí, buenos días, vamos ya, papá. ¿Qué crees, Capulina? ¿Qué le pasa, Marcelita? Que el doctor Kartoffel quería comprar todas las piezas del museo. ¡Ay, qué bárbaro! Y también quería comprar una pirámide. ¡Ay, qué Kartoffel! ¡Ay, sí! ¿No te parece mal? Pues sí, lo que yo creo es que quería comprarlo al mayoreo. No, está muy mal que él quiera sacar los tesoros de México. Ah, no, eso sí. Se me ocurre algo. ¿Qué? ¿Por qué no le vendemos al doctor Kartoffel una pirámide de Kartoffel y la pegamos con Resistoffel? ¿Cómo crees? ¿Que no había una torre de Babel? Sí. ¿Aquí hay una pirámide de Kartoffel? ¿Qué pasó? ¿Quién lo mató, Capulina? No, sí, ya está muerto. No está muerto. Yo sé que no está muerto. Bueno, muchachos, a ver, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la...? ¿Qué tal, ¿Se fijaron la manera de esconderla? Ahora te toca a ti. Ahorita les explico. Espérense. Ya. ¡Momento! A ver la pelota. Bueno, ahora vamos a jugar tiro de pared, Ya saben, rebote y chanfle. ¡Ay! ¿Pues para qué se me atraviesa? ¿Qué no se fija por dónde camina? Perdone, señor, perdone. A ver si tienes más cuidado. ¿Qué no es usted el del carro aplastado del museo? ¿Y eso qué tiene que ver? Si viene a pelear, bueno, pues póngale cacao que nadie lo defiende ahorita. Te advierto que soy cinta negra, sexta dan. Mucho gusto, pero qué feo nombre le pusieron, Mire, Capulina, vine a verte para arreglar un partido de básquetbol con tu equipo. ¿Por campeonato mundial? Algo parecido. ¿Contra los rusos o contra los americanos? No se trata exactamente de básquetbol, sino parecido. A ver, si puedes encestar sin tocar la bola con las manos. ¡Ah, muy fácil! ¿Con los pies? Ni con los pies. ¡Ah, entonces con la cabeza! Ni con la cabeza. ¡Ah, ya sé! Con las... Exactamente. Oiga, ¿y es un juego nuevo? No, es muy antiguo. Habrá 10,000 pesos para el ganador. ¡Yay! ¡Vamos a entrenar, muchachos! ¡Vamos a entrenar! ¡Qué nos duran los Globetrotters! ¡Vamos a ser muy ricos! ¡Echa la bola! ¡Para acá! ¡Bolita, por favor! ¡Dame la pelota! ¡Muchachos, vengan para acá! Les voy a enseñar una nueva jugada, Porque ya saben que yo, de que me encamprincho, Abusados. Ahora que las autoridades han reconstruido este lugar, yo pienso que debería volverse a poner de moda el juego de pelota. Magnífica idea. El juego de pelota, como lo jugaban los antiguos mexicanos. ¿Entonces mi abuelita ya lo jugaba? Ay, no, Capulina, esos eran los antiguos mexicanos.
Mira, eran los mayas, los aztecas, los chichimecas, los zapotecas. Los ranatecas, las discotecas, los chapulinecas. No. Bueno, entonces, ¿por qué no lo juegan? Pues porque ahora la gente prefiere otros deportes. Prefiere el box, los toros, el béisbol, el fútbol. El trompo, el valero, las canicas y el tipicicaña. No. Es una lástima que se pierdan tan hermosas tradiciones. Sí. Sí, es una lástima. Desgraciadamente, ya nadie sabe cómo se jugará. ¿Cómo? Yo lo he estudiado. Ay, Capulina, estoy tan emocionada que si usáramos un poquito la imaginación, hasta podríamos ver a los jugadores. Era realmente una ceremonia religiosa basada en el movimiento del sol, que era la pelota. Cada equipo jugaba por la supervivencia. Uno por la supervivencia de la noche y el otro por la supervivencia del día. Era una lucha de fuerzas completamente distintas. El cielo, la tierra, la noche, el día, la vida y la muerte. Las reglas eran muy sencillas. Los jugadores tenían prohibido tocar la pelota con manos o pies. Y ganaba el equipo que hubiera logrado pasar por el aro más veces la pelota. ¡Gol! ¿Qué pasó? ¡Metieron un gol! Me cambiaron de canal. Ah, pero usando la imaginación. ¡Ya se me descompuso la imaginación! Toda esta obra es muy interesante, pero ¿en qué podemos ayudarle, profesor? Ahora ya verás. Capulina, ¿quieres acercarte a la pared? Estuve viendo tus entrenamientos. ¿Quieres intentar de pasar la pelota por el aro? ¡Aro! ¡Aro, claro! ¡Pasarla con...! Exactamente como lo hiciste antes. ¡Uy! ¡Eso es re fácil! Viene. Muy bien. Magnífico, hijo. Pareces haber nacido para este deporte. ¡Ah! ¡Es que tengo un juego de cadera! ¿Ya ven qué movimiento de cadera, eh? Ahora, para tener soltura, hay que muellar. El muelleo, ¿eh? Ahora, sigue lo que sigue. Síganme. ¡Ole! ¿Saben para quién trabajan? Todo bien, Apolo. Yo te avisaré. Ahora sí. Moviendo la cadera, ¿eh? Sin cansarse. 999, por cien. 2000, 2100, 2400. ¿Eh? Papá. ¿Estás buscando a tu papá? Para qué me trajiste aquí. Te advierto que por mí no dan rescate, ¿eh? Para que lo vieras.
¿No es un sitio bellísimo? ¿Qué va? Si eso está lleno de tierra y está sucio. Por eso. Eso da la idea de más antiguo. Pondremos por aquí unos ídolos de los que tú haces y unos huesos. ¿Huesos? Uh-huh. Todo debe parecer auténtico. Bueno, de acuerdo. Voy a traer todos mis ídolos a este lugar. Y los esqueletos. ¿Y de dónde voy a agarrar esqueletos? Está cerrado, vámonos. Déjame ver. Ay. Está abierto, ¿ves? Por eso, está abierto, vámonos. Capulina. ¿Oíste? ¿Qué? Que nos fuéramos. Capulina. Ya no venían. Pues sí, se nos hizo un poco tarde. Sí, se hizo tarde. Vámonos. No, nada de que nos vamos. ¿Y el dinero? No traemos dinero. ¡Vámonos! Capulina, espera. Aquí está. ¿Pero dónde están los esqueletos? Tendrán que entrar por ellos. Ah, que no, que pues que está muy oscuro. ¡Vámonos! Y los dejé en la capilla de atrás. ¿Pero por qué no los trae? Porque a mí oscuras me da mucho miedo. ¿Y ahora dónde me lleva? Pues vamos a recoger los esqueletos. ¿Por qué mejor no nos vamos y venimos por la mañana? ¿Ahora o nunca? Nunca. Vámonos. Capulina, respiración artificial. Ya es nunca. Vamos. Ay, ¿y con qué vamos a agarrar los esqueletos? Sí, porque contagian, ¿verdad? Y se puede uno... ¿ir? Sí. ¿Eh? Yo no, porque yo los traje. ¿Qué? Mis guantes. ¿Y mira? Ay, yo no traje nada. Ay, los traes en el sombrero. No. Respiración artificial. Ajá. A ver. Aquí están. Capulín, eres mago. Qué bien. Nadia, no me diste Nadia. No me dejes solo. ¿Qué no ves que yo te vengo cuidando? Claro, vamos. ¿Eh? ¿Oíste ruido de pasos? No, son mis rodillas. Ah, ¿a poco tienes miedo? Yo no, hombre, pero mis rodillas sí. Ah. ¿Ya ves? No hay nada. ¡Vámonos! Ah. Escucha. Será mejor que busquemos la entrada. Yo creo que mejor buscamos la salida. Pues es lo mismo. Bueno, entonces ¿por qué no nos salimos por la entrada? Por eso, pero ¿y los esqueletos? ¡Ah, qué! Ellos que salgan por donde ellos quieran. Ay, ya, pues. Ay, bueno, vámonos. Ay. ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira! ¿Sabes qué son esos? A mí se me hace que son dos novios que se quedan platicando. No, son nuestros esqueletos. No, yo aquí traigo el mío todavía. Son los que pagamos. Vamos a llevárnoslos. Tan grandotes y tan miedosos. Yo también me asusté.
estaba esperando, ladrón de tesoros. Juancho, quiero que veas lo que pasa a mis enemigos. Colo, mátalo. Ayúdalo. ¿Qué lo mató? Lo mismo te pasará si dices una palabra de esto, o si me desobedeces.
Entendido. Lo traes, pequeños saltamontes. No te oigo, más fuerte. ¿Por qué me gritas? Ahora no te oigo. A ver. ¿Vamos? Bien seguro. ¿Cómo sigue el enfermito? Mejor, gracias a ustedes. Ah, ahora no me vais a salir con el viejo truco de que le diste respiración artificial. No, claro que no. Pero no nos quiere decir quiénes fueron los que lo golpearon. Cuando me alivie, yo me ocuparé de ellos. Ya sé. A la camita. A ver, ¿qué se va a la camita? Bueno, ¿y qué tal si mientras nos atacan? Sí, profesor Capulina tiene razón. ¿Qué pasa si mientras nos atacan? Mientras enseñaré a Capulina Wango para que nos defienda. Capulina, quiero ver si tienes nervios de acero. ¡Guárdeme este regalito! ¡Qué bien!
¡Qué bueno eres, Chang! Ahora las lanzaré contra ti. Ya ves, las van a lanzar contra ti. No, contra ti. ¡Ah, que no, que por qué! Están refinudas y repesadas. ¿Y luego con qué me defiendo? Con esto. ¿Qué? ¿No habrá otra cosa más grandota? No, y párate aquí. Amarillo. Ay, pobrecito. No entiendo. ¡El dile! Bueno, ¿y usted por qué tiene tanto interés científico por él? ¿Interés científico? ¡Ah! Ya le cambiaron de nombre. A propósito, aquí está. Ay. A propósito, aquí está. What? ¿Qué dentífrico este? Oye, a ver si no le faltas al respeto al patrón. Tú y cuántos más. Siendo un científico, crees en las leyendas que están escritas en un códice. Porque, inexplicablemente, son verdaderas. Por ejemplo, mira esto. Según las profecías, cuando se vuelve a jugar el juego de pelota, aquí, en este mismo lugar, el resultado indicará dónde está el tesoro del último caudillo
de los matlas incas. Fácil. En algún lugar de estas montañas. ¿Pero dónde? Como lo dije, nos lo dirá el resultado del juego. Esta es la clave. Lo siento por Capulina. ¿Qué le pasará a Capulina? No, nada. No te preocupes. Entonces no tienes por qué sentir pena por él. ¿Cómo se atraviesan esos hombres? ¡Ah! Si me lo vuelvo a encontrar, me voy a... Medio lástima. A estas horas están trabajando. ¿Qué le vamos a ir a prueba de la pelota? Es que no encuentro con quién dejar el museo. Y luego, como hay tantos pillos por aquí. Sí, claro, tiene razón. Son unas piezas muy valiosas. ¿Cuál valiosa? Total, se roban una, yo la vuelvo a hacer. Ay, por favor, Capulina, no digas tonterías. Son piezas únicas. Si yo las hago por docena. Miren. Made in Capulina. ¿Qué? ¿Cuándo te diste cuenta de esto? Hace como 2 semanas. ¿Y por qué no me habías dicho nada? ¿Para qué? ¿Pero dónde están las piezas originales? Ay, otra vez la burra al trigo. ¿Verdad que están mejores estos? Sí, Capulina, pero di la verdad, ¿tú los cambiaste? ¿Yo? No. Lo que pasa es que los hago y se los doy a Juancho para que los venda en el mercado. ¿A Juancho? ¿Juancho? ¿El amigo del doctor Baker? Claro, yo se los vendo y él los vende a los turistas. ¡Juancho! Capulina, tenemos que recuperar esos ídolos. Sí, pero después del juego, ¿eh? Vámonos. Pero eso vale más de 10 millones. Por eso. Primero nos vamos al juego. ¿Más de 10 millones de qué? De pesos. ¡No! ¡No! Ya tengo la solución del problema. Subir los precios. ¿Y qué explicación voy a dar? Pues que los míos son más bonitos. ¿Qué voy a hacer? Quedarse para que los cuide y no se los roben. Ándale, afuera. Ándale, vamos, afuera, ándale. Capulina, yo opino que tenemos que dar parte a la policía. ¿De la cintura para abajo o de la cintura para arriba? Aunque su padre estuviera complicado en esto, mi papá... No, ¿qué va? Mi papá no se mezclaría en un robo. Es verdad. Si él quisiera robarlos, no intentaría comprarlos. Claro. Entonces, ¿sí nos acompaña al juego? Más tarde. ¿Vamos a adelantarnos para apartar lugares? Uh-huh. Oiga, no nos vaya a fallar. Recuerde que yo soy el capitán. No me habías enseñado todo el códice. Con que buscabas el tesoro de los matlas incas. Exactamente. Y según tu interpretación, el capitán que pierda deberá ser sacrificado. Así es. Capulina será el perdedor y morirá. Tú fuiste quien cambió todos los ídolos auténticos. Vaya, vaya. ¿También descubriste ese? ¡Qué lástima! Tengo que cambiar mis planes. Tendrás que venir con nosotros, preciosa.
Aficionados, aquí estamos en la Bombonera del Anáhuac para llevarles las emociones del juego de pelota. Parte plaza el equipo azteca, comandado por Capulina. Clásico saludo del sopilote mojado. ¡Saque! ¡Saque! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Aztecas! ¡Aztecas! ¡Tarara! Muy elegantes sus taparrabos de luces. La multitud los aclama. Desfilan con gallardía hacia el dugout. 10,000 pesos para el equipo vencedor. ¡A la vez! ¡Va! ¡Va! ¡Aztecas! ¡Aztecas! El equipo azteca de la ganadería de Chignahuapan, Puebla, con 525 kilogramos en total. La cancha se llama Teotlatzco, lugar donde juegan los dioses. Nosotros estamos listos, mi referee, ¿eh? Árbitro. Árbitro. Si en media hora no llegan los del otro equipo, los descalificamos. ¡Ay! Y pierden por nocaut técnico. Claro, claro. Bueno, mientras vamos a sacar unas fotos. ¿Sabes sacar fotos? ¡Claro! A ver si me sacas una que se me cayó en la coladera. Hay desconcierto entre los fanáticos por el retraso del equipo karateca. Si no llegan, serán declarados perdedores. Y los aztecas ganarán el hándicap de las Américas. ¿Listos? Pues unos listos y otros tantos, pero... ¡Órale! Posan los Caballeros del Sol para la fotografía del recuerdo. ¿Ahora? Sí. Ay, ¿y mi papá que no viene? Qué bueno, porque los suegros van a picaria. Ah. El respetable se impacienta, porque llevan esperando más de 600 años para ver un clásico o juego de pelota. Parece que el tiempo de compensación terminó para los karatecas. ¡Ay, llegaron! Pero no, esperen. En el último segundo, los salva la campana. ¡Ay, mamá! Yo creo que ahora sí ya perdimos. Claro, eso. Tienes que jugar para ganar, Capulina. Bueno, respiración artificial.
El árbitro se llama Miope y fue escogido por Miope. El árbitro los llama al centro del ring. Se acomodan en la línea de scrimmage para la clásica toma de referee. Sí. Ome, Ye, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chinawi. ¡Eso lo será usted! Chinawi quiere decir nueve. Pues usted es el nueve. Pues usted... Matlacli. Le dijeron matraque. Y tiene cara de matraca, ¿sí? Matlacli viejo. Ya saben ustedes que no se permiten ni piquetes de ojos, ni manita de puerco. Ok, que gane el mejor. Bueno, oiga, ¿ya se fijó bien si no trae nada escondido? Recuerden que cualquier rudeza innecesaria serán descalificados. Oriente llenos de recursos y mañas. En cambio, los naturales, bien naturales. Los karatecas defienden la portería de la noche, los aztecas la del día. El árbitro lanza la pelota, dando inicio al partido. Cinco retratos, es un gol. ¡Gol! Capulina rompe el marcador con cinco retratos en el minuto uno del partido. La pelota es de hule macizo y pesa 4 kilos. No es falta y se castiga con pamba. Con tiro de esquina. Amonestaciones con espinas de maguey para los karatecas. La bola al centro. El marcador 2-0 a favor aztecas. ¡Aztecas! ¡Aztecas! ¡Ra, ra, ra! Se inicia el tercer set y con una verónica la pelota llega al área karateca. El equipo de la noche en aprietos porque Centón es offside. Castigado y a la pared. El capitán es mandado al rincón. Cuarto down y 12 yardas por avanzar para los aztecas. Offside. Este es un inning de alarido. Tiro libre que remata el delantero Capulina. ¡Qué cadera, señoras y señores! 3-0 favor aztecas. Cambio de tercio. Hay agitación en los tendidos. Capulina utiliza la táctica de congelar la bola.
Recuerden, amigos, que el juego es a dos de tres caídas o con límite de tiempo. Nuevamente asediada la portería de la noche. Capulina demuestra que todavía sopla como goleador. ¡Otro home run para los aztecas! El marcador pulque blanco, aztecas 4, karatecas 0. Team back para los karatecas que planean su estrategia. Team back. ¡Ah, team back! El equipo azteca, con la comodidad de su posición, no debe dormirse en sus laureles. ¡Vean cómo celebran jubilosamente su ventaja! Pero amigos, no deben cantar victoria todavía. Parece que los karatecas volverán vivos al corral. Los guajes son para hacer guajes a los rivales. El árbitro señala el final del tiempo fuera y da la señal para el inicio de la acción. Formación T para el equipo karateca. Lanzan la pelota y desarrollan ruda jugada que no ve el árbitro, que como el avestruz esconde la cabeza. Han noqueado al equipo azteca entero para venir a colocarse frente al marco del día. El equipo del sol en aprietos, pues los karatecas sirven a su capitán el gol en charola de plata. Vean. Anotan su primer touchdown los karatecas, colocándose peligrosamente a 6 cuerpos de distancia de los aztecas, mientras que el árbitro, como siempre, en la pirámide de la luna. Ahora juegan a la pelota escondida. ¿Dónde quedó la bolita? Árbitro vendido, ¿dónde quedó la bolita? Gran jugada táctica. Felicitaciones al entrenador karateca por su astucia. Los karatecas anotan el segundo tanto. Ahora el equipo de Capulina también se dispone a llevar a cabo una táctica secreta. Y vean ustedes qué maravillosa interferencia. Saquen sus cuentas. Este emocionante juego no se jugaba desde el año 5 Conejo. El marcador fue Matlacinca 6, Chichimeca 5. Capulina asediando la portería de la noche. ¡Centones, penalti! ¡Centones, penalti! El penalti manda al capitán al rincón. Pero el karateca, con gran corazón deportivo, logra un fumble que hará historia. Eso se llama jugar a calzón quitado. Logra llegar a la portería del día y descuenta al defensa con un magnífico par de patadas voladoras por todo lo alto, anotando el tercer gol karateca. Entran las asistencias a socorrer al herido. Lo hacen taco y se lo llevan hecho polvo. Amigos, esto está que arde. Los karatecas están logrando la hombrada de remontar el marcador. Faltan solamente 6 minutos de juego. ¡Timbak! 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 El equipo de Capulina quiere contar un cuento y protestan sus rivales. Les voy a contar un cuento cortito. Había una vez, Trus, y acabé. Parece que los karatecas intentarán una jugada por aire. El capitán karateca no encuentra a quien lanzar un pase y con noble espíritu deportivo coloca el esférico a los pies de Capulina. Pero parece que Capulina rechaza la ventaja. Ha sido una jugada verdaderamente explosiva. Fly por tercera. El karateca remata, logrando un gol de cabeza con una rolita al shortstop. ¡Gol!
qué no se fija? ¡Eso fue penalti! Fue gol. Ay, sí, fue gol. Empatamos. Ya no soy el perdedor. Consígase otro capitán. El capitán karateca devuelve el copil de mando al entrenador. Ahora los karatecas en apuros, pues el pitcher emergente se niega a entrar al palenque. O hace su cambio o suspende el partido. Y los declaro perdedores. No, señor. Ya estamos todos listos. Pero el entrenador y dueño karateca se pone al frente de sus pupilos. ¿Completos? Pues casi completos. Clásica guardia de los karatecas, Kamai. Bamba al capitán karateca que creyó que jugaban voleibol y metió mano. Vuelve a iniciarse el juego y ¡qué barbaridad! Comienzan a golpear a los aztecas con puros golpes de karate y el público protesta, porque vean ustedes cuál ha sido el resultado de esta sanguinaria acción. Y además el capitán karateca con mano dentro del área y en contra de las reglas anota el quinto gol, llevando a su equipo a la ventaja. El marcador pulque blanco, karateca 5, aztecas 4. Amigos, vemos al equipo azteca muy mermado. Momento. Tiempo fuera. Quiero hacer un cambio. ¿Solo? ¡Momento! Yo también quiero hacer un cambio. Los aztecas piden cambio, pero cambio de posición nada más porque ya no tienen suplentes. ¡Un momento! ¿Cuánto falta para acabar el juego? Un minuto. ¿Qué son? 60 segundos. Y todavía podemos ganar el juego. ¿Y qué? ¿Qué está haciendo tiempo? Los karatecas sacando jugo a su ventaja. No hay ninguna regla que impida comerse la pelota. Pues ya lo sé. Yo fui el que inventé las reglas. ¿Y? Oiga, oiga. ¿Qué me está usted diciendo? ¿Qué? ¿No puedo mascar chicle? Haciendo gala de marrullería, los karatecas detienen la pelota. ¡Team back! ¡Team back! Oye, aquí entre nos, ¿tú quién crees que gane? Yo la veo difícil. Nos hace falta más gente. Vamos a ver qué pasa. Juega. ¡Viene! Quedan 30 segundos y se inicia la jugada. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco retratos. ¡Es un gol! ¡Empate! Pero la pelota rebota en el atlante. Y sigue, sigue, se va. La cabeza olmeca la rebata y ¡gol! ¡Es un verdadero touchdown! Parece que los aztecas recibieron ayuda de los dioses. El marcador pulque blanco, 6 para los aztecas, 5 para los karatecas cuando termine el partido. Terminó el juego. Ganaron los aztecas. Amigos, esto se acabó. Los 10,000 pesos y el teponastli de los barrios para los aborígenes. Aztecas campeones. Perfecto. Hemos encontrado el altar. Según mis cálculos, el tesoro está ahí adentro de esa montaña. ¿Sabes lo que quiero decir eso? Que vamos a ir por él para que me pague mis 10,000 pesotes. No. Quiere decir que serás sacrificado. Ah, oh, será sacri. ¡Sacrificado, dijo! ¿Qué cosa dijo? ¡Sacrificado! ¡Sacrificado! ¡No! Capulina, muere como un valiente. Ah, ¿se trata de morir? Yo creí que se trataba de dejar de comer pan. ¿Cómo de comer pan? ¿Es que dejar de comer pan también es un sacrificio? ¡Basta de charla! Vengan por él.
Vámonos. ¡Suéltenme! ¡Déjenme! ¡Suéltenme! ¡Me están lastimando! ¡Yo me bajo solito ahí! ¿Por qué llegaste? Tan contentos que estábamos. Fritz, es usted el hombre más agradable, culto e inteligente que he conocido. Ha sido un honor estar amarrada con usted. Me gustaría que fuera para toda la vida. ¿Aceptas? Encantada. Por favor, apúrese. Tenemos que ir a ayudar a Capulina. ¡Capulina! Si pierde el juego, lo sacrificarán. ¿Lo matarán? ¡Oh, cuánto amor por el deporte! Pero si me mancha mi ropita, me la va a tener que mandar a la tintorería. ¡Sara! Con cuidado. Trátenme con cuidado, que es la primera vez. ¿Por qué me interrumpes mientras que estoy rezando? ¿Y tú por qué rezas cuando estoy interrumpiendo? ¡Ay! ¡Un momento! ¡Vivo! ¡Cómo! ¡Mátalo! ¡Por feo! ¡Alcántalo! ¡Ay, papá! ¡Ayúdame, hijo! No te asustes, Chang. Fue solo un rozón. ¡No me corran! ¡Que me velan! Saber de amores si a ti nunca te han besado. Ahora no puedes ayudar a Capulina. ¡Miedito! ¡Ven para acá! ¡Pesadote! ¡Aja, toro, aja! ¡Ay!
¡No! Es que tenía una espinita de pescado. Lo que pasa es que estoy blindado. ¿Qué? ¡Agarren a ese! ¡A ese güero maldito! ¡Él nos obligó a todos! ¡Alto! ¡Mire lo que se le cayó! ¡Es de usted! Gracias. Por nada. ¿Qué le diste la pistola? Era de él. Gordo, pero honrado. ¡Oh! ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? ¿Qué te pasó, Chang? Fue solo un rozón. Capulina, ¿por qué no lo sigues? A mí ya se me acabó el aire. Ah, ¿quieres respiración artificial, Se ha vuelto a escapar. ¡El códice! Aquí está. Oye, ¿los códices no son los que están en Monterrey? No. País, ¿verdad? No te preocupes, yo haré copias y copias y copias y copias. Ay, Capulina, eres tan bueno que el día que te hicieron rompieron el molde. No hay otro como tú. Y no te preocupes, cuando tú y yo nos casemos, tendremos copias y copias y copias. Bueno, una copia y un copio para tener la parejita. ¡Bravo! Siempre quise tener un yerno al carrero que hubiera ídolos para mí. ¡Bravo! ¿Para nosotros? ¡Bravo! Siempre quise que mi papá tuviera una esposa arqueóloga que lo acompañe en sus viajes. ¡Bravo! Yo siempre quise tener una enfermera particular para que me dé mis respiraciones artificiales.